Hola a todos y bienvenidos a la capacitación de clínicas de ventas y cierres, capacitación número 5, cómo crear una estrategia efectiva para Facebook. Muchas veces, pues tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestros perfiles, tenemos todo como uno cree que está bien, pero la realidad es que faltan dos o tres detallitos que hay que cubrir porque esto es un mundo nuevo, un mundo que se está apoderando de lo que es la nueva era del marketing y debemos conocerlo. En el día de hoy yo les voy a estar compartiendo información que no había compartido específicamente con ustedes. Siempre me enfocaba en hacer campañas, pero ya hemos cubierto eso varias veces. Creo que hay que ver lo que está detrás de la campaña para poder entonces tener campañas efectivas. ¿Okay? Y eso es lo que voy a estar hablando hoy. Cosas que yo no sabía que me han ayudado mucho a entender el cómo hacer los anuncios y optimizar mi tiempo y mis resultados, porque la realidad es que hay que balancear entre todo lo que uno hace. Bueno, para los que no me conocen, ¿verdad? Un poquito de mí, pues mi nombre es Mariema, soy pues una mujer puertorriqueña, acabo de cumplir 39 años, estoy muy feliz, muy agradecida con Dios, ¿verdad? Por las bendiciones. Tengo un esposo de 25 años juntos, 26 ya, se llama César. Tenemos un hijo de 20 años y una hija de 12 que se llama Valeria y mi hijo Luis y un perrito que se llama Toto. Vivimos acá en Texas hace 8 años. Nos mudamos para acá buscando una mejor vida, una mejor vida para los niños, ¿verdad? Las mejores escuelas y cosas buenas para ellos. Y estamos solitos aquí en el medio de la nada. Tenemos dos o tres amistades, pero la familia está lejos y por eso me identifico con muchos que estamos lejos de la familia. Y eso me ha motivado a yo luchar, a yo estudiar, aprender cosas nuevas, a abrir mi mente a muchas cosas, porque pues hay que echarlos adelante, definitivamente. Y tenemos que tener un buen retiro. Eso es muy importante. Estuve trabajando, cuando llegué aquí, estuve trabajando un tiempo en lo que es en lo que llaman Corporate America, en oficinas, sé lo que es estar 16 horas trabajando. O sea, conozco el camino. Se los menciono, todas estas cosas que les estoy mencionando, quiero que vean, es para que vean que nos identificamos y que he corrido ese camino. Y estoy corriéndolo todavía. Estuve trabajando por 6 años y aprendí mucho. Aprendí mucho qué hacer y qué no hacer. Pero también aprendí de que mi tiempo, mi libertad vale mucho más que 20, $30 la hora. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿dónde está ese dinero? Uno dice, ¿dónde está? Y uno lo invirtió en carros, casa, comida y pues en mi pensamiento el internet tiene mucho más que ofrecer. Luego empecé a incursionar en lo que es el multinivel. Creo que muchos se van a identificar conmigo. No me fue mal en el mundo presencial, pero la realidad es que el tiempo no da. Ojalá el día tuviese 50 horas. Y es ahí entonces donde decido pues también moverme a lo que es el internet. Terminé mi curso de esteticismo. Te digo, soy una persona que me encanta aprender y me encantan las cosas nuevas, con muchas metas y muchos sueños. He logrado, aún con todo esto, mover mi negocio a través del internet, como estudiando, aprendiendo, aplicando. De eso se trata, de mover lo que aprendes, lo aplicas. Lo que aprendes, lo aplicas. Esa es la clave. O sea, que realmente se los enseño porque sí se puede. Definitivamente, con lo que están aprendiendo, si se pone todo en práctica, van a lograr mucho más que yo. He invertido también en diferentes actividades que ha hecho nuestra plataforma, donde he podido conocer a los fundadores y a nuestro mentor, y pues he estado en coaching con ellos, y todo ese conocimiento lo vengo a compartir con todos ustedes. Y verdad, yo sé que algunos ya me conocen, pero sé que otros no, y pues para mí es un honor. Pude estar con nuestro mentor en Barcelona y pude estar en una conferencia con él. Pude también dar una conferencia en lo que fue el primer aniversario de Huazanga, que fue para mí una experiencia súper buena. Y se los menciono porque se pueden lograr las metas. Eso se trata de que aprendamos, apliquemos y logremos esas metas. Hagamos esa visión, ese tablón de metas para este año, ¿verdad? Estoy segura que lograron muchas en el 2014. Una de las mías más grandes era poder ser conferenciante, poder ir a conferencias como la que fui y poder ayudar a otras personas a también a transmitir mi conocimiento, porque uno aprende y uno dice, ¿qué hago con todo esto? Pues mira, sí se pueden, es cuestión de tirarse. Así que ya me conocieron un poco en el área profesional. Espero que eso les dé confianza y seguridad de que les puedo ayudar y estoy a sus órdenes. ¿Okay? Ahora nos movemos a
el training de hoy. ¿Para qué sirve Facebook? Hoy vamos a estar hablando, como les mencioné al principio, de esta poderosa herramienta que la tenemos ahí y la usamos lo mejor que podemos, pero hay que seguir aplicando y aprendiendo. Y cada rato constantemente están cambiando sus reglas. Yo les recomiendo que lean mucho, mucho, mucho lo que ellos escriben, porque de ahí es que yo saco toda la información. Yo leo, 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 leo. A veces me toma un poco de trabajo porque hay que traducir. Bueno, Facebook es una red social que te sirve, en el caso de nosotros que somos internet marketers, pues te sirve para crear una comunidad virtual, para crear canales de comunicación donde te puedes comunicar con tus clientes, inclusive con tus mentores. Yo he sabido por Twitter conectarme con personas que tienen sobre 150 mil seguidores, que tienen 1 millón, con Chelin Johnson a través de Instagram. Eso no se podía hacer antes. Antes tú no te podías comunicar con las personas que tú leías en los libros o que veas en la televisión. Eso nos permiten hoy día las redes sociales y Facebook es uno de ellas. Inclusive puedes ver lo que están haciendo todas esas personas con las fotos que ponen. Te permite también poder activar lo que es la comercialización de tus productos o servicios, de si lo haces de una manera sabia y adecuada, porque en las redes sociales lo que se usa más bien es el marketing de atracción, más que la venta agresiva que uno ve en los centros comerciales, que pues sabemos que vamos al centro comercial y tenemos que ir rápido, porque si no, pues nos ofrecen muchas cosas, pero pues Facebook es diferente, aunque sí es igual, pero es un poco más despertando deseo. Es una máquina para generar prospectos, nuevamente, si aplicamos las cosas bien y utilizamos las diferentes fuentes, imanes de prospectos que desarrollamos a través del curso del crecimiento de nuestra marca personal, podemos atraer un montón. Inclusive, aún tú sin querer, ya una vez esos anzuelos están corriendo en el mar, no los puedes volver a coger para atrás. O sea, ¿cuáles son los objetivos? Ya vimos lo que es. Pues el objetivo, hay muchos objetivos. Yo sé que los que más o menos entiendo que se relacionan con nosotros, pero te puedo decir que de los más importantes está el apoyo a tu blog. Tú debes de crear una constante unión con Facebook, blog, páginas de captura. Facebook, blog, páginas de captura. Inclusive más adelante en otro curso que hagamos, tendremos que hablar de creación de audiencias, porque Facebook ha crecido mucho y ha crecido maneras de tú poderle dar tráfico a tu blog. O sea que es un apoyo incondicional para el blog, definitivamente. Te ayuda a hacer los lanzamientos de tus nuevos productos porque cuando tú tienes tu marca personal, tú, una vez ya tú hayas aplicado y hayas tenido un resultado, X o Y, o sea, mira, puedes tener 300 personas en la lista, es un resultado. Tú puedes enseñar a otros a hacer eso. Y Facebook te permite, una plataforma que te permite poder hacer esos lanzamientos a través de las campañas, como hemos aprendido en otras capacitaciones, lo único que poniendo el enlace de la página del lanzamiento. ¿Okay? Te ayuda también a que puedas activar el marketing de atracción, el cual yo hasta el 2012 no lo conocía y ahora no lo suelto. Realmente me fascina y no tanto me fascina porque no hay que vender, la venta como que dice ya está hecha. Es porque es algo mucho más, fluye mucho más, la gente te busca por lo que tú tienes y ya la conversación cambia totalmente. Esas son de las partes que más me gusta. Adicional a que también puedes realizar encuestas, hay varias herramientas que puedes utilizar que te permiten, obtener información. Cuando tú realizas encuestas o cuestionarios, tú estás viendo qué es lo que quiere tu cliente ideal. Recuerden que ese es nuestro, lo más importante que tenemos que, hasta que no lo tengamos bien claro, es quién es nuestro cliente ideal. Facebook nos ayuda a entender un poco más eso. ¿Cómo debemos ser con nuestras relaciones en Facebook? Mira, debemos ser genuinos. Genuinos, somos humanos, nadie es perfecto. Realmente, pues, tenemos sentimiento, un día puedo estar triste, un día puedo estar un poco más alegre. Siempre tratemos, ¿verdad?, de presentar una postura bien profesional, pero humana. Siempre debemos también entablar conversaciones. No todo puede ser puro negocio. Y si alguien te habla directamente al grano, o si alguien te dice, no, porque a qué tú te dedicas. Ok, la persona te pregunta a qué tú te dedicas, pero hay que ver realmente quién es esa persona, si es mi cliente ideal, si cumple
con mis requisitos, mis requisitos no, las características que yo he establecido donde que debe tener mi cliente ideal, las cuales me van a ayudar a mí a no equivocarme y a que mi tiempo esté optimizado. Eso lo vas a conocer con la conversación, porque la conversación, pues de dónde eres, estás trabajando, no estás trabajando, ah, no, perdí mi trabajo hace 3 meses, pues ya tú sabes que esa persona, pues a lo mejor no es un 100%, porque hay que ver un poco pues, si no tiene una ayuda del esposo o esposa, o no sé, pero usualmente no tienen dinero para invertir en nuevos proyectos y pues tú vas viendo y tú dices, bueno, la conversación te lleva a una mejor relación y Facebook te permite eso. También te permite enseñarles los resultados, la prueba social de lo que tú logras. Porque no es lo mismo que yo te venda a que yo te enseñe lo que estoy logrando y que tú te intereses en aprender lo que yo estoy haciendo para lograr ese resultado. Y eso lo podemos hacer si, estratégicamente, muy intencional con Facebook. Ahora, ¿cómo debe ser ese lenguaje? ¿Verdad? ¿Cómo debe ser? Pues mira, debemos escuchar y crear la intención. Escuchar, siempre escuchemos a nuestro prospecto, porque usualmente ellos te van a escribir y te van a hablar un poco bastante porque están buscando. Actívate con ellos y habla con ellos. Yo a veces les digo, mira, vamos para Skype, porque se me hace un poco difícil hablar por el chat y más escribiendo, se me cruzan las letras, mi dedo es muy grande para el teléfono. Y pues lo que hago es que me lo llevo a Skype. Yo tengo un reloj. Yo tengo en la tablet, tengo un reloj, yo pongo 15 minutos. Y pues si yo entiendo, porque uno usa su sentido común, como siempre hemos dicho, nada está escrito en piedra, pero trato de mantenerme en ese gap, en ese tiempo de los 15 minutos. Sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? ¿Cuánto tiempo llevas en el multinivel? Ah, no tienes multinivel, sí tienes. ¿Tienes un blog? No, no, ¿qué es un blog? No sé. Más o menos con toda esa información, recopilación de información, tú vas viendo por dónde te puedes ir. Pero ojo, no, no te recomiendo que inviertas 2, 3 horas porque entonces te frustras porque no vas a tener el resultado económico que estás buscando por tu esfuerzo. Trata de monitorearte bien y pues enfócate en el tema. Sí, crea un cuestionario. Yo tengo también una lista de preguntas que hago, preguntas claves. Y pues me dejo llevar por eso, cosa de que si la conversación en algún momento se me puede desviar, porque somos humanos, ya yo tengo la lista y digo, ok, ah, pero antes de que te vayas, ¿cuántos prospectos te gustaría tener al mes nuevo? Y pues ya en base a sus metas y sueños y su posición civil en el momento, como te digo, si trabaja, si no, si tiene tiempo para estudiar y demás, ya yo entiendo cómo le puedo entonces ofrecer mis servicios y veo qué oferta le puedo hacer. ¿Okay? Y usualmente no te dicen que no, porque ya pues ya te dijeron de antemano el presupuesto que tenían y lo que querían. Es como que sin sentido entonces que la venta no se cierre cuando te están pidiendo ayuda. ¿Okay? Sé que es una manera muy sutil de crear una relación y lograr tu meta. Te recomiendo que conozcas a tu cliente ideal de pies a cabeza. Mientras más lo conozcas, mejor le vas a servir. Es como tu hijo que llega de la escuela y tiene servido un espagueti con jugo de China, de naranja. Y él, ay, gracias, ¿cómo tú sabes? Porque te conozco. Lo mismo, si tú conoces bien a tu cliente ideal y sabes los problemas que está teniendo y los tropiezos que se está dando, tú vas a poder ayudarlo. Te aseguro que te va a fascinar. Mira, aquí les voy a dar un ejemplo de yo tengo un mensaje que yo le envío a las personas cuando me hablan, que eso es con lo que yo empiezo a crear la relación. Esto es un tipcito que yo pues llevo tiempo haciéndolo y me funciona muy bien porque no estoy vendiendo, lo que estoy es introduciéndome como persona y la gente es bien amable, siempre me dicen qué lindo tu video, gracias por el mensaje, mira, si supieras lo que me está pasando o... Es una manera muy buena de empezar la conversación. Así que te recomiendo que lo hagas y les dejo también saber cuál es mi fanpage. Ahora el mensaje nuevo lo he cambiado porque les dejo saber que si desean aprender de marca personal, que vayan a mi fanpage porque ahí es donde comparto información de la marca. No es en mi perfil. En mi perfil es más bien mi vida y mis resultados, pero no tips buenos de valor. O sea que esto es una muy buena idea para ir creando tu relación. Ahora, les pregunto,
¿Ya ustedes definieron su cliente ideal? ¿Ya saben quién es? Yo sé que yo sé porque conozco dos o tres aquí que sí, que lo han hecho. Y le están hablando a esa persona, ya saben lo que a esa persona, el tipo de herramienta que les gusta usar, qué libro les gusta leer, qué tipo de eventos les interesa asistir, qué tipo de blogs frecuentan, donde buscan información. Por ejemplo, el que me conoce a mí sabe exactamente que me la paso en los blogs de los internet marketers, porque eso es lo que me interesa, aprender, aprender, aprender de eso. Me hablas de email marketing, me hablas de tráfico, y ahí voy a estar yo. Y de maquillajes. O sea que el que sabe, el que conoce a su cliente ideal, le va a escribir acerca de ese tema. ¿Para qué? Para llamar la atención. O sea que te recomiendo que tú, que lees mucho, porque sé que muchas personas aquí han leído, por ejemplo, el libro de Eric Ward. Sé que muchos lo leyeron. Es un libro espectacular para hacer una serie. Una serie va a llamar la atención de muchas personas, porque muchas personas han leído GoPro, les encanta compartir opiniones y van a darse cuenta que tú estás unido a un grupo de gente igual que tú y por ende igual que ellos. Que pues eso es una muy buena idea, discutir los capítulos, hacer artículos acerca de, por ejemplo, de ese libro. Y pongas Eric Ward en español, gente que lo esté buscando te va a encontrar. Y pues lo anuncias, le das promoción a través de tu página de Facebook. Los eventos que le interesan, si les gusta el fútbol, o sea, si les gusta el baloncesto, todo eso tú lo puedes aprender a través de Facebook. Quiero que sepan que esto es una herramienta. Yo sé que no la conocían porque yo no la había visto nunca en nuestros talleres, pero la he visto y la he practicado. Es bien interesante. Se llama Facebook Graph. Y es una herramienta totalmente gratis donde tú puedes ver los intereses de las personas y puedes ver quiénes realmente están en tu mismo nicho. Porque si yo estoy siguiendo a Ramón y Ramón está buscando los mismos blogs que yo busco y está viendo las mismas cosas que yo, él está igual que yo en el ámbito profesional. Ahora, si yo estoy siguiendo a Rosa y Rosa veo que no está viendo lo mismo que yo, que quizás es afín conmigo y me comenta y demás, pero no está en la misma página que yo, pues no debo entonces de hablarle quizás a ella del tema que yo desee desarrollar como empresaria. Así que te va a ayudar mucho, los invito a que la vean y la analicen porque les va a gustar. Ahora, lo que tienen que tener cuidado con esta aplicación es que te va a dar mucha información. Vamos a decir que te da una lista de 30 personas en tu Facebook que tienen tus mismos intereses. No le mandes un mensaje a todos ellos instantáneamente diciéndole que tienes tus mismos intereses. Yo sé estratégico, créate esa buena estrategia para entonces llegar a ellos levantándoles el interés. Quizás haciendo un artículo de ese libro en común que todos tienen, o quizás creando un evento, siendo creativo. Por ejemplo, si a ellos les gusta el fútbol como a ti, por ejemplo. Créate un evento un evento que tenga que ver con internet marketing, pero le das el toque así creativo de fútbol. O sea, usa tu mente para llamar la atención, como te la llaman a ti muchos anuncios que ves por ahí. De aquí uno sale bien creativo, te lo aseguro. Ahora, ¿qué tan grande debe ser mi audiencia potencial? ¿Saben cuando están haciendo sus campañas? Que te hablan de cuando tú estás escogiendo los intereses y todo eso, te aparece un número. Ese número, yo siempre he recomendado que no pase de 500 mil. Pues yo te puedo decir que de 500 mil a 1 millón no debe pasar. Y el millón es ahí, exageradamente nos fuimos. O sea que tengan eso bien en cuenta, porque si nos pasamos y tenemos 12 millones, 13 millones, nuestra campaña no va a ser tan efectiva, sea cual sea el anuncio que estemos haciendo, como nosotros realmente quisiéramos. Y ahí es donde muchos caen. Cuando hago los análisis, veo que tienen 12 millones, 20 millones, y es un detallito que yo sé que no todos lo vemos, porque yo no lo vi hasta un tiempo más adelante. Y seamos estratégicos en los anuncios que ponemos, porque no todo el mundo está haciendo sus fotos correctamente. Y no hablo de ustedes, hablo de mucha gente allá afuera. ¿Y qué pasa? Si Facebook te cancela tu anuncio, te rechaza tu anuncio 3, 4, 5 veces, vamos a decir que 10 veces, ya no te deja poner más anuncios, se te acabó el privilegio.
Yo recomiendo que hagas una cajita en la foto y veas lo que quepa en esa cajita es lo que cabe. Y así no te vas a pasar. Sé muy, muy intencional con tu anuncio. Claro, inclinado a tu cliente ideal. Inclinado a tu cliente ideal, que ya tú sabes lo que le va a despertar el deseo a ese cliente ideal tuyo. En mi caso es uno, el de caso de ustedes va a ser otro. Sean bien creativos. Eso es lo único que les puedo decir porque la creatividad es la que te va a llevar a tener el resultado más grande porque la gente se ve lo que estás haciendo. Mira, esto fue una foto mía de cuando fui a Francia con mi esposo, pasando por la Torre Eiffel. La torre seguía por acá arriba. Lo que hicimos fue que la cortamos y la pusimos al lado y pues trabajas de cualquier parte del mundo. Yo sé que mi cliente ideal, que soy yo misma, en el pasado, me hubiese encantado poder trabajar desde cualquier parte del mundo y no estar encerrada en una oficina, porque eso es lo más que me frustraba, que yo estaba encerrada y los días pasaban y yo los estaba perdiendo en una oficina. Y pues mira, ¿ves? Esto me va a traer mucho la atención a la gente que yo quiero que me atraiga la atención. Lo mismo acá, cuando estaba haciendo mi multinivel presencial, yo moría por 10 socios nuevos al mes. Yo hubiese querido yo tenerlos así, porque uno no sabe, uno está aprendiendo. Hacía tres y era matándome. Que me digas que me puedes enseñar, esto me llama mucho la atención. O sea que, pues son ideas y busquen ustedes en su área específica. Si es el área de la belleza, pues, por ejemplo, ahora mismo yo veo un anuncio que diga, evita el crecimiento de las patas de gallina, que le llaman así a las arrugas de los ojos. Te voy a seguir porque pues vas a atraer esa área de las 30, 40. Si estás en el área de la salud, tengan mucho cuidado. Léanse las cláusulas de Facebook porque pues no se puede hablar de pérdida de peso, pero sí se puede hablar de mejorar tu salud, de alimentarte bien. Y pues tenemos una persona que lo ha descifrado y está haciendo muy, muy bien su negocio. Y él está derritiendo la grasa. Derrite la grasa. ¿Ves que es creatividad? Creatividad y habla de tu óptimo, tu estado óptimo. No habla del antes y después. Y pues como la palabra cambia, no es el antes y después y las palabras que Facebook no quiere, le ha ido muy, muy bien con sus campañas. Entonces, les digo este tip porque la creatividad aquí es clave. Yo sé que no es fácil, pero es como correr bicicleta. Una vez tú practicas, te vuelves un experto. Ahora, ¿qué va a pasar si escribimos el mensaje correcto? Pues miren, vamos a tener la audiencia correcta. Ahora, si no escribimos el mensaje correcto, no vamos a tener la audiencia correcta. Y eso es lo que nos ocurre mucho, que hablamos a veces muy generales, nos vamos muy generales y no estamos atacando al cliente ideal directamente y ahí entonces no capturamos nada. Yo lo he mencionado en otras capacitaciones, pero me encanta el ejemplo porque cuando lo escuché entendí perfectamente lo que me decían, porque yo también hacía mis anuncios bien generales y también hacía mis artículos bien generales. Por ejemplo, rebajar. Rebajar es muy general porque se puede rebajar con mil formas distintas. Para rebajar con abdominales, pues ya. Cortamos a la mitad de la población porque no a todo el mundo le gusta hacer abdominales. O sea que hay que ser específico, específico con el mensaje. O sea que trátenlo, véanlo. ¿Y cómo vas a saber si lo estás haciendo específico? Porque vas a tener resultados. Lo vas a ver gente interesada en lo que estás escribiendo, vas a ver gente interesada en tu embudo, se van a entrar a tu embudo. No olvides constantemente poner tu embudo en los posts. Siempre ponlo, digo, por lo menos hasta que tú no tengas tus primeros 1000, eso es lo que yo digo siempre, hasta que no llegues la lista a 1000, no pares de poner el enlace. Bueno, si pones una foto de motivación, quizás no pega, pero mientras tú estés poniendo anuncios de marca personal y de cómo aprender a hacer tu lista y de cómo pues, hacer el SEO y estés instruyendo a marketers, internet marketers, pon tu enlace. ¿Deseas más información? Suscríbete completamente gratis. Porque esas personas en el futuro pueden ser tus clientes. ¿Les interesa tu información? Ok, para crear unas buenas gráficas, porque estas gráficas hay que crearlas. Que puse aquí.
Mucha gente tiene dinero y mucha gente no tiene dinero. Yo cuando empecé no tenía dinero para hacer muchas cosas y pues usé mucho PowerPoint, usé mucho Snagit y busqué otras cositas por ahí gratis, pero que tenían lo que llaman el watermark, la marca de agua. Hoy día ya existen muchas herramientas súper buenas y gratis, que es lo más que me gusta porque pues te ayudan, entonces tú puedes monetizar y con una calidad y una, sí, una calidad digital muy buena. Una es Snagit. Snagit es tremenda aplicación. Ahí tienen el enlace para que la puedan accesar. Donde tú puedes hacer, sacar fotos, puedes hacer videos, videos de 20 minutos. O sea que puedes hacer un tutorial rapidito. Yo lo hago cada rato para mi gente que tiene dudas y pues tienen la duda a 5 personas, pues hago un tutorial. Porque yo sé que pues se van a beneficiar todos. Y pues es muy buena y es gratis, como les digo. Y también puedes poner flechitas, puedes escribir, muchas cosas puedes hacer ahí. Está Canva, que es la nueva sensación, por lo menos para mí, me fascina mucho en lo que es la desktop. Y está Fiverr, que puedes contratar gente, porque a veces no tienes el tiempo. Quieres hacer un arte súper bonito, pero imagínate, esto me va a tomar a mí 3 días, en lo que yo puedo llevar mi diseño que tengo en la mente a en blanco y negro. Pues mira, contrátate a alguien en Fiverr y págale $5. Yo sé que no es, o sea, a veces uno gasta mucho dinero, pero vale la pena porque te estás ahorrando el tiempo. Ay, imágenes, le escribí mal, perdón, imágenes. Entonces, estas son tres herramientas que puedes usar y también está PisApp. No las puse aquí, se me pasó. PisApp.com es muy buena, depende del gusto. Funciona también como, yo diría que como Canva, pero es a gusto. Tengo gente que le encanta una y otros que le encanta la otra. Todas son gratis y son extremadamente buenas para crear tus gráficos. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que tú crees que debe de tener para tener unas campañas efectivas? Bueno, yo sé que aquí hay muchos elite y los que no, pues los invito a que vayan pidiéndole a Santa Claus ese regalo, porque les va a ayudar. Creo que ya estamos a la hora de invertir un poco más de $1, los que estábamos en $1, vamos a subirlo. Yo lo estoy poniendo ahora mismo como de $10 al día. Puedes hacerlo por una semana, lo puedes hacer por 2 semanas, puedes tratar, inténtalo, invierte, míralo, analiza bien tu anuncio, pero te aseguro que con todas las cosas que estás aprendiendo, vas a tener un muy buen resultado. Y todas las nuevas cosas que tiene Facebook, vas a tener un súper buen resultado. Ahora, ¿cuándo debo revisar mi campaña nuevamente? Pues mira, si tú estás cumpliendo con todos los requisitos que Facebook pide y tú tienes todo como te hemos enseñado, yo creo que le debemos dar 30 horas, 30 horitas de lo que ya se va moviendo y le estás poniendo por lo menos 5 a 10 pesitos porque es lo que va agarrando el targeting. Toma un poco de tiempo. Lo estoy viendo últimamente que como 30 horas. Antes se movía un poco más rápido, pero sigue creciendo. Cada día entran más y más personas. Vamos a cuadrarlo a que la puedes observar en 30 horas, pero no puedes tener un diagnóstico claro hasta que no hayan pasado 2 días. Porque pues toma un poco de tiempo y si tienes 6 fotos, que es lo que se recomienda, también te va a tomar un poquito más de tiempo. Y vas a ver que unas fotos tienen mejores resultados que otras, es normal, porque Facebook ve las 6 fotos, las tira, ve cuál fue lo que más gustó y se enfoca entonces en las que más gustaron. ¿Okay? La puedes ir evaluando, como les digo, pero no la cambies, no la cambies hasta que hayan pasado esos 2 días. Y hazte un análisis todo. Mira, si tú no analizas tus campañas con números, es como tener tu cuenta de banco sin llevar la libreta de pago. O sea, estás a lo loco porque no estás viendo lo que está pasando, no estás viendo si realmente está funcionando. Así que una libretita donde estás anotando todo cómo se va moviendo y así vas a poder medir. Y cuando mides, entonces te vas dando cuenta del progreso. Y te digo, te vas a dar cuenta y a mí me pone muy contenta. Me aprendí todos los números de las aperturas y me di cuenta de que están siendo exitosas, que no veo todavía todo el dinero que quiero porque tengo que crecer más la lista.
tengo que seguir creciendo la lista. Pero pues ya una vez uno entiende, uno se va dando cuenta de que va creciendo, vas teniendo resultados. Ok, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tomen nota, por favor. Mira, tenemos que crear un ciclo y seguirlo. Es un sistema de análisis. También me autocorrige la presentación. Tenemos que crear un ciclo y seguirlo. Por ejemplo, poner el post, ¿verdad? Primero crear el post con la página de captura, el correo. Tú tienes que ir moviéndote en ese ciclo y analizándolo para saber qué vas a mover y qué no vas a mover. La mayoría de nuestros prospectos necesitarán más de una vez viendo nuestros anuncios y viendo nuestros correos y demás para entonces invertir en nosotros, hacer la compra. No sé si a ustedes les pasó que antes de ustedes comprar con la persona que hayan comprado, se tardaron por lo menos una, yo digo que de 5 a 7 veces, toma, en que se crea esa confianza y afinidad. Ya de aquí a 5 o 7 veces que tú ves que la persona va a estar ahí para ti, que la persona sabe que te puede ayudar, te tiras. O sea que por ende hay que crear ese ciclo constante, no nos podemos desaparecer porque entonces se perdió toda la credibilidad. Especialmente si todavía no nos conocen, porque pues es así, la realidad es lo que van cogiendo confianza. Tú mantente enfocado, mantente escribiendo. Hay una aplicación que se llama Hootsuite, que es tremenda para si tú trabajas o tú tienes un ritmo de vida difícil o digamos, tienes un familiar enfermo y no vas a poder estar. Ponlo en Hootsuite, en lo que vas creando esa presencia. Lo puedes usar ahí, lo puedes usar una herramienta y es gratis también, una herramienta muy buena en lo que vas creando esa afinidad y confianza. Sabes que si fallas en tu seguimiento, si esas personas entran a tu lista y tú nunca le das seguimiento, nunca, estás perdiendo un 50% de tu esfuerzo porque las capturaste, pasaste por el proceso de prospección y no le dimos seguimiento. O sea que sabemos que en ese mundo presencial, por ponerles el ejemplo, pero en el mundo del multinivel, tú das una presentación y si la persona no está preparada, no está segura, tú le das un kit de seguimiento y ese kit tú lo buscas en 2 o 3 días y pues otro momento de conversar. Es lo mismo que acá el seguimiento a través del email marketing, capturando a las personas por Facebook. Facebook te ayuda, te permite hacer campañas poniendo tu página de captura. Nosotros por $3 al día estamos capturando 20 personas. O sea, imagínense, con un buen imán de prospectos. Tienes que crear un buen imán de prospectos. Eso es clave, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado. Ahora es cuestión de estar ahí, dándole promoción. Te ayudo a crecer tu lista. Te ayudo a crecer tu sistema de seguimiento. Resolviéndole las necesidades a tu cliente ideal. Mira, esto para que vean que si no hay seguimiento, o sea, si tú no vuelves otra vez al ciclo, a darle la vuelta al asunto, pierdes ventas. Mira, en este anuncio que se volvió a tirar, no es el mismo, no es lo que ocurrió en el primer momento, de 263 veces que salió, 177 ventas ocurrieron. ¿Ves que las personas a lo mejor el primer momento no te hizo caso, el segundo no, el tercero, pero el cuarto, quinto te compró? No nos podemos rendir. El retargeting es clave. O sea, que no se asusten, que tarde un poco, cada persona es distinta. Lo importante es seguir creciendo esa lista a través de tus anuncios. Bueno, y yo digo, no olvides las 4C. ¿Verdad? De referente a Facebook, del cómo tú crear tu audiencia. Pues mira, primero enfócate en el cliente, en cuál es la necesidad que este cliente tiene. ¿Ok? Esa es la clave, el centro de la estrategia. Hay que descubrir sus necesidades y construir el producto para ellos, adecuado, que cumpla con lo que ese cliente necesita conocer. Debes tener clara tu conversación, cómo lo comunicas. Ese será el método que te hará entrar en contacto con ese cliente ideal. Debes de tener en cuenta el costo, tu inversión para promover tu mensaje. Debes de tener en cuenta también la comodidad, dónde se siente mejor, cómo, con qué camino vas a conectar, o sea, porque te aseguro que no todo el mundo vas a hablarle del mismo tema. Cada persona es distinta, yo tengo de todas las edades
y con todos me llevo bien porque pues aprendes qué hay temas les interesan y pues enfócate en esto, enfócate en las 4C yo digo de redes sociales, que es pues tener a tu cliente feliz, crear una buena conversación, estar consciente de que hay una inversión, un costo de promoción y de que el cliente es el que manda. Es a comodidad de ellos, pero totalmente intencional de parte de nosotros, ¿verdad? O sea que pues es como que es un jueguito. Bueno, chicos, ese ha sido mi webinar del día de hoy. Le doy las gracias a todos porque realmente esto es lo que va antes de las campañas. Sé que esto le va a ayudar mucho a entender lo que viene detrás de los anuncios, lo que es la frase importante que hay que poner. Las aplicaciones le van a ayudar también a crear sus gráficas, que yo sé que eso también es algo que nos para mucho, porque no sabemos cómo crear las gráficas o pues diferentes cosas que ocurren. Pues miren, espero haberles dado unas buenas herramientas y recuerden que Facebook nació para ayudarnos, conectarnos y darnos la mano a que podamos hacer negocios con cualquier persona, con cualquier parte del mundo. O sea, que no nos limitemos a donde estamos viviendo, sino que podamos expandir horizontes. Ahora vamos a ver las preguntas. Ok. Ok, gracias a ti, Ada. Vamos a ver, le voy a abrir el micrófono. ¿Cómo estás, Ada? Bien, aquí apuntando, porque tú sabes que uno en cada capacitación aprende algo. Sí, aquí excelente truquito, de verdad, y excelente tips. Yo espero que revisen la grabación y que apliquen, porque esto es lo más importante. Y como tú mencionaste, hay que volver a aplicar, o sea, hacer el anuncio, revisarlo, corregir y volver, hasta que demos con ese, como uno dice, aquí es que ya cogí el punto. Y Exacto. sí, porque es así, o sea, no basta con poner un anuncio, una publicidad y decir, ay, no me dio los resultados que esperaba, pues me quito. O sea, así entonces no vamos a dar con el que es que nos va a dar los resultados. Y hay que Exacto. tener paciencia. Esto no es de un día para otro. O sea, hay que tener paciencia, hay que invertir tiempo, dinero en nuestro conocimiento y hacer el trabajo, de verdad. Estuvo excelente, a mí me encantó. Apunté por aquí también para el de esos enlaces, que son muy buenos. Sí. Este de Canvas es buenísimo, el Snagit también. De verdad que yo estoy todavía como que un poquito con Canvas, como que estoy tratando, porque no crea que uno entra y no es como que tan fácil, ¿verdad? Bueno, Hay yo que los adoro. estudiar un poquito. Mira, aquí está Canva. ¿Lo están viendo? Sí, por ahí hay un tutorial que yo sí lo consigo, yo se los voy a compartir en el equipo, que es de cómo usarlo, de cómo usar Canva. Yo lo puedo hacer uno, mira, yo estoy enamorada, porque lo más que me gusta es que ya tiene las medidas prehechas. Aquí tú vas moviendo el menú y te acomodas. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un evento. Y pues tú, antes tú pagabas 15 pesos por un banner. Pues vas aquí, le das crear y ellos te abren un Canva, como ellos dicen. Y entonces tienes el dibujo aquí y tú puedes subir fotos. Tú puedes ir a tus fotos. Vamos a ver dónde yo tengo fotos. Para que más o menos vean. Mira, tengo una de Pero julio. está buenísimo, de verdad. Esos Bien. los banners también se pueden hacer ahí. Ahí yo estoy editando los banners que hago para el webinar con Yadira. Lo estoy editando ahí, de verdad que Sí, tú lo puedes subir consigo. las fotos, las mueves. Entonces le pones aquí arriba marcos para fotos, frames. Y automáticamente te sube diferentes frames que puedes usar. Lo metes aquí. Ay, yo lo adoro. Le puedes cambiar el color de fondo. Yo me tardé un tiempo en entenderlo. Al principio no me gustaba y la gente me hablaba y yo, ¿cómo a la gente le gusta eso tan difícil? Hasta que un día dije, espérate, algo tiene que tener el programa este. Y lo descifré. Ya lo descifré y tú puedes crear una lista de tus
anuncios para si haces eventos, ¿ves? Vas creando, vas duplicando y editas este. O sea, es súper bueno, es gratis. Realmente las gráficas son bien digitalizadas. Para Facebook, tú vas aquí. Espérate. Acá, acá. Vas acá y le coges un Facebook post. Ya tienes la medida exacta del post. Enfócate, esto es un buen truco. Mira, a que solamente le das aquí a texto. Que solamente tengas, vamos a decir, esto de texto. Esto de texto, lo demás es foto. No le escribas más de eso porque el 20% del cuadrado no va a ser mucho más que esto. Y el anuncio te lo van a rechazar. Ah, sí, sí, excelente. Este es un perfecto espacio, o este otro. Puedes poner así, por ejemplo, crea tu blog con Ada Limas. Ya, lo demás lo escribes en letras en el anuncio. Pero aquí, bien pequeño para que no te lo rechacen, y entonces le puedes subir la foto. Y pues puedes jugar con él, pero pues ya sabes que lo que debes de cubrir con esto. Eso es otro bien bueno. Y también te ayuda, que me encanta. Y yo creo que todavía es por invitación, ¿verdad, María Emma? Que para que la persona lo pueda usar, no. Hay que enviarle. Ah, no, ya no, está abierto. A canva.com y se dan sign in. Ah, porque antes estaba por invitación. Sí, cuando era beta. Ajá, ok. Sí, ahora no. Uh-huh. Y tiene hasta para crear álbum covers. Para crear para Pinterest, que Pinterest está volviendo una de las fuentes más grandes de tráfico, para hacer el cover de Google. Yo hice el mío ahí, voy a enseñar. Es gráfica Power, y digitalizadas, que yo antes pagaba por esa gráfica. Uh-huh. $20, y yo las estoy haciendo con ellos. Mira, te voy a enseñar mi página. Mira esto, ay. Ay, ¿por qué no me deja ver la página? Mira aquí, ¿ves este banner arriba que dice tu marca personal? Uh-huh. Eso fue exactamente con ellos, con Canva. Es bueno, y se ve súper digitalizado. Uh-huh. Sí, se ve de calidad. Se ve de calidad, que no se ve feo. Uh-huh. Hago los anuncios para mi blog también, cuando hago mis artículos, los widgets. Uh-huh. Mira, todos estos widgets los hemos hecho con Canva. Mira. También chulo. Sí, ahí tienen excelente, sí. Y aquí yo lo hice, ajá, con Canva, mira, ¡pup! Y entonces vas aquí y te lleva a la página de captura. Uh-huh. Están personalizados y esto también lo hice con Canva, te digo, esto también. Sí, es que es un poquito de tiempo, sí, pero bueno, hay que invertirle tiempo y ser un poquito creativo, como sí. Tú bien mencionas, usar esa creatividad, y a medida que uno arranca, como que te siguen surgiendo las ideas. Al principio es como que dice, ay, pero es que yo no soy creativo para esto, para lo otro, pero a medida que hace el uno, sigue haciendo el segundo, el tercero, le van surgiendo ideas. Sí, y el es fácil, sí se puede. Y este Snagit, cuando tú lo bajas, te va a aparecer un cuadradito en la pantalla. Déjame enseñarte. Así, este es Snagit. Ese cuadradito es el que te va a bajar. Tú lo abres y ese cuadrado, si lo tienes en foto, te permite cortar lo que sea. No existe nada que no se pueda cortar. Y tú puedes jugar con eso, le puedes poner palabras, si quieres ponerle palabras. Aquí le puedes poner flechas, si es que deseas una flecha. Y lo salvas, lo guardas y ya tienes la foto. Eso es una de las cosas buenas. Otra. De repente hay un, como les digo, un tutorial rápido, lo cambias aquí a video, le dices que sí, y ya te está grabando el video y escoges el área que deseas grabar. Si quieres grabar un pedazo nada más, que no quieren que vean tu pantalla completa, ese es el que se graba. Y le das a empezar. Y te convierte el video en un minuto, y lo puedes subir a cualquier grupo en Facebook. Donde no se puede compartir el video es en mensaje privado.
pero sí en grupo. Que si hiciste un tutorial para el Dream Team, pues tíralo ahí, o sea, no tienes que tirarlo para YouTube, aunque es bueno porque te trae tráfico, pero es una herramienta. Excelente, sí, hay un tutorial por ahí, se lo voy a compartir cuando lo encuentre, porque lo hizo Carmen Alvarado y me lo compartió, pero hace un tiempito, de verdad no lo he visto, pero ya que se lo mencionaste acá en esta capacitación, pues entonces para que le saquen el máximo provecho a Canva, porque a lo mejor cuando entren por primera vez le va a pasar como a mí, que yo dije, ay, pero es que no entiendo, pego la foto aquí, allá se me va para el otro lado, los colores, pero ya con el tutorial, pues un poquito Y lo que me gusta de Snagit también es que tú puedes cortar fotos. Si estás haciendo una presentación, puedes cortar fotos y no tienes ni que salvarlas en tu computadora. Le das copiar, te vas a la presentación y la pegaste. ¡Pum! Y no tuviste que guardarla en el USB para entonces subirla, para bajarla. Y puedes ir a un sitio, por ejemplo, suponer que esto fuera en Google y yo lo quisiera, perdón, en la viradera. Pues vas aquí. Le abres Snagit, lo conviertes en foto. Esto está grabado, no se preocupen. Y cortas el pedazo y lo pegas en tu presentación, o lo pegas en Canva, o lo pegas donde tú desees pegarlo. No hay límites. Está un éxito, de verdad que sí. Espero que les haya ayudado. Ada, me alegro que estés aquí. Sé que estás en fin de semana familiar. Qué bueno que sacaste un ratito para compartir. Para mí es un placer. Tranquila, no estoy acá. Y esa música que escuchan de fondo es que acá en el condominio hay un salón de actividades y tienen un cumpleaños por ahí abajo y por eso escuchan esa musiquita por ahí. Déjame ver si alguien más tiene duda. Ok, preguntan que sea Hootsuite, no le, Facebook prohíbe con Hootsuite. No, no prohíbe con Hootsuite. Mira, Hootsuite tiene varias opciones. Tú puedes usar la opción de gratis o la opción pagada. Yo tengo la pagada. ¿Por qué tengo la pagada? Porque, ¿cuál es mi cuenta? Siempre me confundo. ¿Por qué? Porque de ahí yo controlo todo. Todas mis cosas yo las controlo de aquí. Déjame entrar, espérate. Y después que tú no pongas un post que tenga nada que ver con cosas que no permite Facebook, no vas a tener problema. Ay. Mírala aquí. Tú simplemente pones un mensaje, ¿verdad? Vamos a decir que tienes un mensaje, vamos a buscar uno aquí en la presentación. Para hacerlo rapidito. Mira, el del señor de Facebook. ¿Verdad? Agarras el mensaje, lo copiaste, vas acá y pusiste tu mensaje y puedes poner una foto si deseas. Vamos a decir que quiero una fotito de mi cara. Ustedes cogen lo que ustedes deseen, claro está. Y le vas a decir cuándo lo quieres enviar. Pues mira, yo el lunes voy a estar bien ocupada porque tengo unas citas médicas con los nenes y demás. El lunes lo voy a programar para que salga a las 7 de la mañana tempranito. Y quiero que vaya, aquí yo tengo todas mis redes sociales, hasta Instagram. Sí. ¿Están sabiendo mis trucos hoy? No, a mí no me molesta. Está Twitter, está mi perfil, están mis fanpages, está mis páginas de Google, están mis grupos con los que yo me comunico. Y ahí yo manejo todo. Yo no tengo, o sea, lo que es presencial es presencial, pero por lo menos lo que es seguimiento corre solo aquí. Tú le das, tú escoges una red, vamos a decir que fue Twitter, le dices apuntado y tú luego puedes ir aquí a tu stream, a tu línea de comunicación y decirle, enséñame los mensajes que tengo para... Mira, tú vas aquí y le dices... Buscas Twitter. Ah, mira aquí. Y le dices, ¿cuáles son mis mensajes programados? Y te va a decir, pues mira, tienes programado para las 7 y 5 de la mañana en diciembre 1, Facebook nació. Ay, no, 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 me confundí. Lo puedes editar. Puedes poner tus hashtags, puedes poner todo. No, Facebook no se molesta para nada. Como te digo, el problema que Facebook tiene es con que no se cumplan las leyes porque...
ellos dependen de la credibilidad del público. Y si el público que ellos promueven, promueve cosas que no sean reales, ellos pierden credibilidad. Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa con rebajar y con hacer dinero? Por ejemplo, ahora mucha gente ha puesto ofertas del blog a dólar. Cuando pones signos de dinero, se presta para que ellos no te lo aprueben de antemano. Aunque no estemos hablando de nada malo, pero ellos están como que ya prejuiciados. Mejor es escribir el resultado que la persona va a poder obtener con ese anuncio. Crea tu marca personal en oferta, o sea, dale más aquí. Y ya cuando la persona llega a tu página de captura, pues ahí ve la oferta. Pero si ponemos signos de dólares o monedas o personas flaquitas y gorditas, cosas así, y pues no nos van a aceptar los anuncios. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. ¿Qué dice Lupita? Oh, ya te contesté la pregunta, Lupita. Ya les di el tutorial aquí. Un documento con los enlaces de estas herramientas en el grupo de Facebook sería genial. All right. De nada. Sí, con esta herramienta se puede publicar en Google Plus en la página, no en el perfil, en el Google Page. ¿No tienen más preguntas, gente? Equipo. Bueno, pues para mí ha sido un placer. Me alegro mucho que les haya gustado la presentación. De verdad que sí, yo también la pasé súper. Y que les haya ayudado los pequeños tips. Yo pongo las aplicaciones ahí en el grupo. Y pues, que tengan un excelente fin de semana. Déjame terminar la grabación aquí. Gracias a todos por asistir. Y pues nos vemos entonces en Facebook. Bye bye, que tengan buen fin de semana.